El día de hoy contamos con videos impresionantes, varios avistamientos increíbles, una falla de la Matrix y muchos avistamientos más. Veamos y opinemos. Este es un video filmado desde un celular donde podemos ver aquí claramente a un ovni en forma de huevo, muy claramente de color plateado oscuro. Impresionantes imágenes muy claras. Del 2008. Otro avistamiento extraordinario. Observe con cuidado. Bello, 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 bello. Podemos observar al mismo tipo de nave u ovni filmado por otra persona. Fantástico. En Italia. Impresionante. Muy claro. Y muy real. Bellísimo. ¿Ustedes qué opinan al parecer con respecto a este video? Muy real, ¿verdad? No. Este también es un avistamiento muy real, donde podemos ver a personas acampando y de pronto en el cielo logran filmar a este objeto en forma de cigarro brilloso volar por los cielos de noche. Increíble, muy claro. No es tecnología CGI, es un video real. Como pueden ver, hay personas mirando y opinando acerca de este avistamiento en su idioma natal, de inglés. ¿Ustedes qué opinan? Muy real, ¿verdad? Este tipo de avistamientos ustedes seguramente ya lo han visto. Muchos dicen que es algún tipo de falla de la Matrix, donde podemos ver a aves y hasta aviones suspendidos en el cielo sin ninguna razón, como que se lajearon. ¿Ustedes al respecto qué opinan? Seguramente ya han visto este tipo de videos en otros lugares con diferentes tipos de objetos, ¿no? Como aviones, helicópteros, aves, perros y muchas otras cosas más. ¿Qué opinan al respecto de este video? Es muy impresionante y hay muchos testigos. Real, muy real. Esta filmación de lejos se ve algo opaca y no se podría decir que es real. Tal vez está hecha por computadora, por el programa CGI que hacen películas. ¿Ustedes qué opinan al respecto de este avistamiento? Porque se ve un poco real, no tan real, pero a la vez podría decirse que también es hecha por un programa.
Para mí esto no es real, es hecho por algún tipo de programa. ¿Ustedes qué opinan al respecto de este video? Acá podemos ver esta toma de más cerca. Igual se ve opaco, no se ve muy claro. Tal vez porque fue filmada con alguna cámara de celular o de video con no muy buena resolución. Es por eso que podemos observarlo de esta manera. Pero al final, como siempre, ustedes tienen la última palabra respecto de estos videos. Esta toma fue hecha en un asentamiento humano en Perú, en Lima, donde podemos ver aquí claramente a un objeto volador no identificado brilloso en el cielo gris de Lima. ¿Ustedes qué opinan al respecto de este avistamiento? ¿Qué podría ser? Coméntenos. Este avistamiento se diferencia de los demás, ya que podemos ver y oír a personas hablando acerca de lo que están viendo. Son testigos reales de este avistamiento, donde pueden observar al fondo un objeto en forma de disco, pero muy grande. Veamos. Yo lo he visto varias veces. ¿Sí? Sí. Yo no, nunca lo había visto acá. ¡Qué grande! ¡Largo! ¡Oh! Para mí que de ahí salen dos. Mire. Ahora hay una familia ahí de... De ahí salen dos, dice. Pero mire cómo se está girando. No, sí, sí. ¿Qué hará la antena? Pero es que la tenía que sacar porque se le quedó por acá. ¿Qué pasará? ¿Dónde estará la antena? Se... ¿Tendrá energía ahí? Oh, no. Este video fue grabado en Chile, de noche. Una familia logra ver y captar y grabar este impresionante video. Muy impresionante y muy real. ¡Qué grande! No, se ya está. Se viene corriendo para acá. Sí, qué grande, la jodió. No, si está acá. Mira, amor, qué grande, mira. Sí, así como... Look how quick it's moving. Este avistamiento se podría tomar como un fenómeno atmosférico muy raro, ya que podemos observar a una especie de fuego en el cielo de noche desvanecerse y en eso formarse lentamente pequeños Foo Fighter o bolas de fuego que se van sincronizadas. Miren y juzguen ustedes mismos. Extraordinario video y muy real. Esta es una toma hecha por un avión comercial de un pasajero, donde un pasajero logra filmar este objeto volador, un ovni de color oscuro, pasar cerca a ellos. ¿Ustedes qué opinan? Y como siempre tienen la última palabra, y también por favor le pedimos a nuestra audiencia como siempre nos apoyen dándole like, compartiendo los videos y comentando. Sí, muchas gracias. Hasta pronto.